Ay, bueno, hola, hola a todos, todas. Bueno, iniciamos el segundo cuatrimestre del año. Buenas tardes. Bueno, espero que lo transitemos bien, espero que se logren los objetivos de la cátedra, de que realmente podamos transmitir los conocimientos, que ustedes los puedan recibir y que bueno, que esto les guste. Les quiero avisar que la cursada va a ser virtual, pero yo le voy a pedir a los que puedan, solo a los que puedan, que pongan el video, pongan la cámara, que es importante vernos. Bueno, cuando ustedes quieran hacer alguna pregunta, no necesitan ponerlo en el chat directamente, hacen la pregunta, me paran y hacen la pregunta, ¿sí? Bueno, como les decía, la cursada va a ser virtual. Esperemos que este sea el último cuatrimestre que sea así. Pero los exámenes parciales van a ser presenciales si no se complica toda esta cuestión de la pandemia. Es decir, mientras sanitariamente se pueda, los parciales van a ser presenciales. Bueno, yo le he cambiado al doctor Risi. Ustedes seguramente pensaban encontrarse al doctor Risi, pero bueno, le cambié porque yo tenía un inconveniente que siempre históricamente, y los jueves le pedí por este cuatrimestre hacer un cambio, así que yo daría los martes y Fernando va a dar los jueves. Bueno, en principio yo no me, a pesar de que tengo el nombre abajo, no me presenté, cosa que hago siempre. Mi nombre es María del Carmen Giacondino, soy profesora adjunta a cargo de esta comisión y la damos junto con el doctor Fernando Risi, que es ayudante. En cuanto a la bibliografía, no sé si ustedes han estado, bueno, viendo el programa. Yo les voy a pedir que se hagan del programa de la cátedra. No sé si está, si lo pueden acceder, si pueden acceder en forma virtual. Este es el programa del Plan 2018, que aunque está hecho para el segundo, perdón, para el otro plan, en realidad nosotros ya lo pusimos en práctica y empezamos a trabajar con él. Así que bueno, yo les voy a pedir que se hagan de este programa. En cuanto a la bibliografía, ustedes no van a encontrar un texto de derecho administrativo que cubra todo el programa, ¿no? Hay obras generales que yo les sugiero que las pueden ver, como es el caso del manual de Carlos Balbín, que está en PDF en internet, lo pueden ver. También les sugiero el manual de Derecho Administrativo de Juan Carlos Casañe, que son dos tomos. También pueden ver, porque además lo tienen en internet, que es el Tratado de Gordillo. Es decir, Gordillo tiene una página web donde tiene todas sus publicaciones, están en PDF y se puede acceder libremente.
Quiero hacerles una aclaración con respecto al Tratado de Gordillo. El Tratado de Gordillo tiene solamente dos tomos actualizados, que son el 1 y el 2. El resto no está actualizado. De todas maneras, hay temas que nosotros vamos a ver por Gordillo, que yo se los voy a indicar, por supuesto, y otras cuestiones que ustedes quieran ver con Gordillo tienen que tener la prevención de que no está actualizado. O sea que, si bien puede servir la doctrina, toda la parte de legislación y jurisprudencia hay que actualizar. No digo todo de jurisprudencia porque Gordillo tiene los leading cases que nosotros seguimos viendo, pero le sumamos otra jurisprudencia. Pero lo que fundamentalmente no tiene Gordillo es la actualización legislativa. Bueno, después, eso es con respecto a la parte general. Bueno, el Tratado de Gordillo es todo el contenido de derecho administrativo, comprende. Y nosotros dividimos el programa en parte general y parte especial. Bueno, la parte general, ya les dije dónde verla, y la parte especial la van a ver del manual de derecho administrativo, del manual de la ley comentada 19.549 de Thomas Hutchinson. En el manual, que ahora les voy a mostrar la tapa, el manual. Porque Hutchinson tiene dos, con respecto a la ley comentada, la 19.549, tiene el tratado y tiene el manual. En el manual ustedes van a encontrar la parte especial, o sea, procedimiento, fundamentalmente, toda la parte de trámite de un expediente, pero también van a encontrar doctrina de que tiene que ver con la parte general, como por ejemplo nulidades, vicios, que digamos nosotros lo vamos a ir indicando. Es decir, cada uno de nosotros, una vez que dé la unidad, esto sería la bibliografía en términos generales, ¿no? Pero de todas maneras, cada docente, una vez que da la unidad, damos de dónde ustedes la pueden ver. También tenemos, nosotros vamos a ver toda la parte de proceso, proceso en nación y proceso en provincia, y como la provincia de Buenos Aires cuenta con el código más moderno del país, nosotros hacemos hincapié en estudiar el Código Procesal Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 12.008, que hay una ley comentada, hay varias leyes comentadas, pero hay una de la cátedra, que es el Código Procesal Contencioso de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Tanto este como este, ustedes lo pueden, está en la fotocopiadora de la Facultad de Derecho. Bueno, con respecto al desarrollo de la materia, nosotros vamos a, digamos, tenemos que tener en cuenta y el criterio cómo lo vamos a abordar.
esta materia. Bueno, tenemos, digamos, como habíamos dicho, la parte general y con respecto a la parte especial, nosotros tenemos que puntualizar algunas cositas en este momento. Una es que el derecho administrativo es un derecho local, es decir, que no fue delegado por las provincias a la nación. ¿Qué hace esto? Hace que cada provincia y la nación tengan su propio código contencioso administrativo y su propia ley de procedimientos administrativos. Así la nación tiene la ley 19.549, que es la ley de procedimientos administrativa nacional, que es esta que yo les decía que está comentada por Hutchinson. Y la nación no tiene código procesal contencioso administrativo, hay muchos proyectos, pero no se sancionó ninguno. Nosotros, el derecho procesal contencioso administrativo de nación está conformado por normas procesales que se encuentran en la 19.549 y se va a aplicar también supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en aquello que sea pertinente. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, que nosotros vamos a ir estudiando también los dos modelos, tenemos como ley de procedimientos administrativos la 7.647, que es la ley de procedimientos administrativos, y tenemos el Código Contencioso Administrativo, como les decía hoy, el más moderno del país, es la ley 12.008. ¿Cómo lo vamos a encarar todo este estudio de la parte especial? Nosotros vamos a tomar como base, es decir, todo lo que tenga que ver con el procedimiento administrativo, la 19.549, y en aquello que genera alguna diferencia importante, lo vamos a ver con la 7.647, es decir, vamos a ver las diferencias que tiene con la 7.647. ¿Por qué utilizamos para abordar la materia de la 19.549? Bueno, porque sin duda es la ley de procedimientos administrativos, no solamente del país, sino de América Latina, más avanzados que existen, por, además de la incorporación de principios e instituciones modernas. También es una ley sumamente completa. Por esa razón, y la ley de la provincia de Buenos Aires es una ley muy vieja, cuyo autor fue Osvaldo Bessi, pero que por esa razón tiene muchos institutos que no fueron legislados. Hay también varios proyectos para su modificación, todavía no se han sancionado. Entonces vamos a ver en aquello que lo diferencia a la 7.647, la diferencia que tiene. Con respecto a los códigos, nosotros vamos a ver las normas procesales que se rigen en nación, pero más detenidamente lo vamos a hacer con el Código Procesal Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, porque ya les dije las características que tiene este código que hace que sean sumamente digamos, necesario poder profundizar con el código contencioso. Bueno, el primer parcial llega hasta la unidad 13 inclusive, que son contratos especiales. Con respecto a las, además de los textos que yo les di, ustedes van a tener PowerPoint
década que los hice yo, que están, digamos, cada unidad está tratada con un PowerPoint, que es interesante, después los vamos a hacer en otras clases, pero es importante que ustedes tengan, trabajemos con el PowerPoint, y las clases, ¿sí? Las clases, además de esta, fueron también, digamos, el año pasado, fueron grabadas también, están en el canal del Centro de Estudiantes. Bueno, ustedes los PowerPoint, si entran al sitio virtual, el campus virtual, van a encontrar todas las unidades con respecto, digamos, todas las unidades ya van a tener ahí los PowerPoint. Hay algunos que yo voy a modificar o voy a agregar más cosas, pero bueno, esos van a aparecer en el campus virtual. Bueno, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta para hacer ahora, antes de empezar ya con el programa. ¿Hay algo que quieran ver, preguntar? Bueno, todavía es muy pronto. Bueno, vamos con la unidad 1, la primera unidad. La primera unidad habla de Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Bueno, en principio, digamos que todo el tema, lo único que vamos a decir, que el Estado es una institución jurídicamente organizada y que se compone de tres elementos. Territorio, población y poder. Todo lo que tiene que ver con el Estado, sobre el reconocimiento de su personalidad moral, todas las teorías que se fueron dando, remitimos a la materia teoría del Estado, donde ustedes lo vieron profundamente, y bueno, será momento de revisar algunas de estas nociones. No remitimos allí porque si no, no podríamos dar toda la cursada. Bueno, después aparece, hay una, digamos, en lo que son los modelos de gestión de Estado, hay una evolución que se dio en el tiempo y en el derecho comparado. El Estado de policía, el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar y el Estado subsidiario. El Estado de policía se relaciona históricamente con la época del absolutismo, en la Europa, ¿no? De la época monárquica. Existía el Estado de policía, donde realmente lo que primaba allí es que la actividad privada era lo más importante, ¿no? El Estado, digamos, se hacía cargo de muy pocas cosas, de muy pocas funciones. Aparece luego el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado que se caracteriza por la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, el dictado de leyes generales, impersonales y abstractas,
por parte del Poder Legislativo, la declaración de derechos, una declaración de derechos y garantías, y un, digamos, el principio de legalidad, es decir, porque en el Estado de Derecho, digamos que es el derecho el que crea al Estado y no a la inversa. Por esa razón tiene una sumamente importancia el principio de legalidad. Y después, algo muy importante es la existencia de un poder judicial imparcial e independiente. Bueno, esto fundamentalmente se dio en la época del constitucionalismo, ¿no es cierto?, cuando los países comienzan a darse sus constituciones. Con la segunda, digamos, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, digamos, más que con la llegada, ya con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los estados estaban devastados por la guerra y había que salir a reconstruirlos, ¿no? Por supuesto que se crearon planes especiales como el Plan Marshall, pero los estados tuvieron que salir a reconstruir y, digamos, en este momento no servía un estado, digamos, que ejerciera pocas funciones, sino que se requería de un estado, digamos, grande, un estado que pudiera, digamos, volver a reconstruir las bases de los estados. Entonces aparece así el estado de bienestar. Por ejemplo, en Francia, después de las guerras mundiales, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado francés, digamos, apuesta a la industria automotriz y crea lo que es la empresa automotriz Renault, que luego es privatizada, pero en su comienzo fue, digamos, del Estado como una forma digamos, de generar empleo. En nuestro país también el estado de bienestar, digamos, es lo que se llama también el estado gordo o el estado obeso, es un estado que cumple muchas funciones, ¿no? Y en nuestro país, digamos que el estado de bienestar sí se instaura después de la Segunda Guerra Mundial en el año 45 y siguió hasta los años 90. Digamos, en el estado de bienestar nosotros tenemos un estado que, digamos, un estado que prestaba todos los servicios públicos y muchas otras actividades que en realidad siempre están en manos de los particulares. ¿Por qué fue hasta los años 90? Porque en los años 90 comenzó todo un modelo privatizador en Europa que llegó, digamos, a América Latina y muchos países de América Latina, bueno, los primeros fueron México, Chile, Uruguay, nuestro país, Brasil. Otros se fueron sumando y algunos no se sumaron nunca. Digamos que en los años 90 toda esta ola privatizadora que se dio con dos leyes fundamentales, la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia del Estado, a través de esos instrumentos legales se da todo un movimiento privatizador. Entonces aparece después lo que se llamó el Estado subsidiario,
que el Estado subsidiario es un Estado de derecho, a lo cual también el Estado social de bienestar es un Estado de derecho, nada más que, digamos, que cumple más funciones, y el Estado de bienestar ya no es limitado en sus funciones. El Estado de bienestar, perdón, de subsidiario, es el Estado que tiene que ver, en realidad es un... el término se acuña en el derecho español, y saben que nosotros en el derecho administrativo tenemos muchas, tomamos muchísimo y se ha tomado muchísimo del derecho español, así que aparece este término entre nosotros, el Estado de bienestar, que coincide con el Estado subsidiario, que coincide con el modelo privatizador de nuestro país. ¿Y esto qué significa? Es decir, muchísimas actividades se devuelven, es decir, que las ejercía el Estado, se dan otra vez a la actividad privada, entre ellos todos los servicios públicos, y veamos que aparece este modelo porque es un modelo subsidiario en el sentido que si el Estado no presta alguna actividad, perdón, si los particulares no prestan alguna actividad o la prestan deficientemente, es el Estado quien tiene que suplir la actividad negligente del particular. Bueno, vamos a... acá vimos los caracteres de cada uno. Vamos a ver la división de poderes. La división de poderes nace en, como ustedes, esto por supuesto que ya lo saben, ya lo han visto, nacen con la Revolución, nace en la época de la Revolución Francesa, con la obra de Montesquieu, quien crea la teoría de la división de poderes, como forma de que, o sea, para él, realmente el poder debía ser dividido y que cada poder, cada división, fuera, digamos, con respecto a los otros, generaran un control de pesos y contrapesos. Así es que, como forma de evitar, porque él decía que cuando, es decir, cuando todo el poder está en una sola persona, se tiende a abusar de él. Entonces ideó esta teoría de la división de poder, que fue en 1749 cuando aparece esta obra, El espíritu de las leyes, de Montesquieu. Bueno, él en un principio había, dividido el poder en dos, poder ejecutivo y poder poder legislativo y poder judicial o ejecutor, porque en realidad, fíjense que la función administrativa y el poder judicial, en los dos se trata de la aplicación de el ordenamiento jurídico a un caso concreto, ¿no? Entonces, en un principio había hecho esta división y luego ya los separó en tres: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Bueno, en algunos estados, cuando se adopta esto, fíjense que es una de las características del Estado de Derecho, la división de poderes, ¿no? Cuando se produce la constitucionalización de los distintos estados, aparece esto de la división de poderes, pero se fue dando en distintas maneras. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos en Europa dos sistemas, el del régimen francés y el sistema inglés. En el régimen francés, fíjense que
digamos, no se permite que el poder, basado no en este principio de la división de poderes, no se permite que el poder judicial controle los actos del poder ejecutivo. Entonces se creó una institución muy en este momento, ¿no? Ha atravesado muchos años, pero siempre fue muy prestigiosa, realmente muy prestigiosa, que es el Consejo de Estado francés. Es muy prestigiosa porque para ser juez del Consejo de Estado francés hay que tener una suma especialidad y una trayectoria muy importante en el derecho administrativo. Inclusive, para litigar en el Consejo de Estado francés hay que aceptar un examen especial. Bien, en Inglaterra, digamos que si el control de los actos del Poder Ejecutivo no los hace el Poder Judicial, sino un organismo que pertenece al Poder Ejecutivo, pero que está dotado de cierta estabilidad y trayectoria y prestigio, ¿quién es el que controla los actos del Poder Ejecutivo? Perdón, ¿puedo hacerle una consulta? Con respecto al sistema inglés, ahí sí se produce en forma tajante la división de poderes, porque en el derecho francés es tajante. En el derecho inglés, digamos que el poder ejecutivo es controlado por el poder judicial como un particular más. Bueno. Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Vamos a ver ahora cómo se dio en nuestro país esa división de poderes y vamos a analizar cada una de las funciones. Bien, en nuestro país, no podemos decir que haya una división tajante en el sentido de que cada, poder no se inmiscuye en las cosas del otro, en fin. En nuestro país, cada poder ejerce una función con especialidad. Pero también puede ejercer funciones de otros poderes. ¿Por qué? Porque en realidad en nuestro país no existe en nuestro país existe como una relación armónica entre los tres poderes. No podemos decir que haya una división tajante si tenemos un sistema judicialista en el cual el poder judicial controla los actos del poder ejecutivo. Bueno, y así aparecen entonces ahora las funciones del Estado. Nosotros podemos definir la función legislativa, en forma, casi todos los autores, hay una definición común, que es el que dice que la función legislativa es una, constituye el dictado de normas generales, abstractas e impersonales. El Poder Judicial la aplicación de la norma general al caso concreto en situaciones contenciosas, es decir, que tiene que haber un conflicto de intereses. Y la función administrativa es una función, de ejecución, es una función dinámica, concreta, que es la que lleva a cabo especialmente el Poder Ejecutivo. Así entonces nosotros tenemos que quienes ejercen la especialidad
quien se ejerce la especialidad, digamos, la del Poder Legislativo es el, perdón, la función legislativa, la especialidad la tiene el Poder Legislativo. La función judicial, la especialidad la tiene el Poder Judicial. Y la función administrativa, la especialidad la tiene el Poder Ejecutivo. Esto no significa que cada uno de los poderes no ejerzan funciones del otro, porque sí lo hacen. Por ejemplo, el Poder Legislativo ejerce función administrativa cuando contrata personal, cuando compra materiales, cuando compra computadoras, cuando compra autos, es decir, está ejerciendo una función administrativa. Y la función en cuanto al Poder Judicial, ya dijimos que también puede ejercer una función administrativa y es cuando nombra personal, todo el régimen de personal del Poder Judicial, o las compras, se les aplica el derecho administrativo. Y también ejerce función legislativa, que son las clásicas acordadas de las cámaras o de la Corte Provincial. Y eso también es ejercicio de función legislativa. Ahora bien, había una manito ahí. Melissa Junger, ¿vos querés hacer alguna pregunta? No, me equivoqué yo. Bueno, ahora vamos a... estábamos diciendo esto, que en la función administrativa... ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo? Es una cuestión bastante compleja en algunos términos. El Poder Ejecutivo, la especialidad, ¿cuál es? Es la función administrativa. Pero también ejerce función legislativa. ¿Cuándo ejerce función legislativa? Cuando dicta los reglamentos. El reglamento tenemos los... Esto ustedes los vieron, ¿no? El tema de los reglamentos en derecho constitucional. Bueno, supongo que sí, no tienen ganas de mutearse. Así que, de Débora Martínez para todos, sí, exacto, los vieron. ¿Cuáles son? El dictado de un DNU, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos el de ejecución, el reglamento de necesidad de urgencia, los reglamentos delegados y los de necesidad de urgencia, los delegados y los autónomos, y los de ejecución. Son cuatro. Hay una clasificación muy interesante que hace Linares y que nos permite distinguir o por lo menos visualizar qué pasa con estas, o sea, cuál es la diferencia entre estas normas del Poder Ejecutivo y la norma que dicta el Poder Legislativo. Entonces Linares hace una clasificación sumamente interesante que dice que él distingue en norma formal material, que es la norma que es general, abstracta, impersonal y obligatoria, y la norma y la material y es formal porque la dicta el poder legislativo, es decir, los órganos que la Constitución establecen que van a ser los órganos que la Constitución establece para el dictado de las normas. Bueno.
Después tenemos otro tema de ejercicio de función de otro poder por parte del Poder Ejecutivo, que es el ejercicio de la función judicial. Esto es sumamente, digamos, complejo el tema. ¿Por qué? Porque el artículo 95 de la Constitución le impide al Poder Ejecutivo el ejercicio de la función judicial. Entonces, digamos, como está esta prohibición, no podría ejercer función judicial. La realidad y lo que ha ocurrido y que ustedes van a ver en los textos es que hay muchos autores que trataron de justificar este ejercicio del poder judicial por parte del poder ejecutivo para diferenciarlo de la función judicial. La realidad es que el poder judicial ejerce función judicial y lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Digamos, en la época del virreinato, los virreyes ejercían en grado de apelación la función judicial en todo lo que tiene que ver con la función judicial en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la, si tiene que ver con la función judicial de, digamos, atender en temas de apelación a todo lo que fue, tuviera que ver en materia de contrabando. Bien, la realidad es que hasta la fecha el Poder Ejecutivo ejerce función judicial. ¿Y cómo ejerce esa función judicial? Bueno, no la ejerce, por ejemplo, a través de los juzgados de faltas o tribunales de faltas en algunos lugares, como nosotros tenemos acá en el Partido General Pueyrredón, los juzgados de faltas, también el ejercicio de función judicial se da en los tribunales fiscales. Ustedes saben que hay un tribunal fiscal, se denomina igual, en Provincia de Buenos Aires y en Nación. Estos tribunales fiscales son órganos administrativos. Están compuestos por igual cantidad de abogados y de contadores. Requisito es que estén especializados en el derecho tributario. Otro ejercicio de función judicial son los entes reguladores de los distintos servicios públicos que realmente ejercen una función jurisdiccional porque resuelven conflictos que se pueden dar entre la empresa y el usuario. Entonces, digamos que hay ejercicio de función judicial. Bueno, en este tema hay dos fallos que ustedes tienen que ver. Está en Fernández Arias, que está en todos los textos, es del año 1960, fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual la importancia, es un leading case, y la importancia que tiene este fallo es que, digamos, sienta las pautas o los requisitos para que el ejercicio del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo sea un, si se da dentro de esos requisitos, va a ser constitucional. Si no los tiene en cuenta o los violenta, es decir, ahí ya tenemos un ejercicio inconstitucional de la función judicial por parte del Poder Ejecutivo. Vamos a los hechos de Fernández Arias. Fernández Arias es un caso en el cual, digamos que en los años 60 o antes, se habían dictado una serie de normas el Estado, el Poder Ejecutivo, basándose en el poder de policía, que después ustedes lo van a ver en la unidad correspondiente. El poder de policía es la forma de limitar, digamos, que tiene el Poder Ejecutivo los derechos de los derechos subjetivos de los particulares sin haber una ley que lo habilite.
Así tenemos entonces que en ese momento se había dictado una ley de congelamiento de alquiler. O sea, no estaban congelados los, no solamente los montos, sino que tampoco se podía desalojar. El Estado había creado una... El Estado había creado una, creó, es decir, para resolver si se originaba algún conflicto en este tema, creó un órgano administrativo que era una cámara de arrendamiento y aparcería. Bien, entonces todos los conflictos que se daban en ese momento por esta ley de congelamiento de alquileres y porque no, por una ley de congelamiento de alquileres y por este, la imposibilidad del desalojo, la gente solamente podría ejercer, pues, digamos, solamente podría plantear en el caso que instar el conflicto ante ese organismo. Bien, de lo resuelto por la, Cámara de Arrendamiento de Parcería, que este caso Fernández Arias le había resuelto el caso que había planteado, la actora lo que hizo fue plantear un recurso de extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, la Corte ahí sienta las bases de los requisitos constitucionales para el ejercicio de la función judicial por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué dice? En primer lugar, porque la actora se fue por un recurso extraordinario. Entonces, ¿qué dijo la Corte ahí? Que un recurso extraordinario no es una vía de revisión judicial amplio y suficiente. Porque ustedes saben que el recurso extraordinario es un recurso que solamente revé el derecho y no los hechos. Entonces, en el primer punto que establece es que dice que cuando el Poder Ejecutivo ejerza una función judicial, tiene que haber una revisión judicial amplia y suficiente. Que el recurso extraordinario no cumple con esas condiciones. O sea, se requiere de una acción que tenga, que sea realmente una acción ordinaria, con debate, con prueba. Bien. Otro de los criterios que estableció es el criterio de la especialidad. Es decir, para que, digamos, una determinada materia que era objeto de, que era competencia del Poder Judicial, para que sea sacada de la competencia del Poder Judicial y dársela al Poder Ejecutivo, tiene que haber una alta especialidad. Es decir, por esa razón, en el Tribunal Fiscal está integrado por contadores y abogados en igual cantidad, pero especializados en el derecho administrativo. Por ejemplo, en los entes reguladores, el directorio está compuesto por especialistas en el servicio de que se trata. O sea que se requiere la especialidad. Otra cuestión también que hace a la constitucionalidad es que esa competencia le haya sido asignada al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo por una ley. Ese es otro de los requisitos. Bueno, esos son los criterios básicos de Fernández Arias para que el ejercicio de la actividad judicial por parte del Ejecutivo sea una sea una actividad constitucional. Bien. Bueno, otro de los fallos
que ustedes tienen que ver es el de Ángel Estrada, que es del 2005. Ángel Estrada también fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este fallo, digamos, los hechos se dan de la siguiente manera. Nosotros vamos a ver cuando veamos, lo vamos a hacer más en profundidad, cuando veamos poder, cuando veamos los servicios públicos, pero los entes reguladores, son los órganos que controlan, son entes autárquicos creados por el Estado, en los cuales controlan digamos, el ejercicio, la actividad de un servicio público determinante. Y les decía yo que ejercen una función judicial, porque en ese caso, digamos, resuelven el conflicto que se puede dar entre el usuario y la empresa prestataria del servicio. En este caso, digamos, se trataba de digamos, que se había suspendido el servicio eléctrico, digamos, no se había suspendido, se había interrumpido el servicio eléctrico en la ciudad de Buenos Aires, que esas fallas, o digamos, eran muy comunes hace tiempo, en las cuales por falta de inversión, digamos, cuando había muchos conectados en verano al servicio eléctrico, colapsaba y había zonas que se quedaban sin el servicio por bastantes horas. Bueno, ocurrió esto, un apagón muy grande que duró bastante tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hizo el ente regulador? Fijó una indemnización una indemnización de tipo residencial y otra de tipo industrial o comercial, en la cual, digamos, pactada, no tasada, en la cual directamente los particulares, digamos, de acuerdo a su condición, si estaban de acuerdo, podían pedir esa indemnización, sin probar nada, estaba tasada. Bien, en este caso, Ángel Estrada, la actora, no se conformó con lo que le daban como indemnización, entonces pidió una indemnización mayor y probó los perjuicios que le ocasiona. Muy bien, el ente resuelve que le correspondía una indemnización mayor y para esto aplicó normas del Código Civil, además de las normas administrativas. Este fallo va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y incorpora otro requisito que no estaba en Fernández Arias, que es el siguiente, que los entes reguladores o todos los organismos del Estado que ejerzan una función judicial deben aplicar, que ejerzan una función judicial, no pueden aplicar los códigos de fondo. Si no pueden aplicar el Código Civil o el Código Comercial, solamente normas administrativas. Con lo cual, digamos, se invalida este fallo de, digamos, resulta ganador la actora, Ángel Estrada. Bueno, vamos ahora a, bueno, fíjense que en el programa lo tienen, Arias y Ángel Estrada. Bueno, bien, con esto vamos viendo, bueno, vimos la unidad 1, vamos a la unidad 2. La unidad 2 tiene dos partes, la unidad 2.
¿Qué es? La primera, que tiene que ver con el derecho administrativo y la noción de ciencia de la administración pública, y una segunda parte que tiene que ver con la relación jurídica y situación jurídica, que esa se las va a dar Fernando Rizzi. Entonces, nos quedaría este tema de el derecho administrativo y las ciencias de la administración. En algún momento, ya hace unos años, digamos, el derecho administrativo coincidía con la ciencia de la administración. Es decir, el objeto coincidía, ¿no? La ciencia de la administración, en realidad, es un estudio que se hace sobre los órganos, digamos, permanentes de la administración pública. Entonces, digamos, el objeto de una y otra coincidían plenamente. La realidad es que el derecho administrativo ha avanzado enormemente, enormemente, y hoy, por hoy, realmente el derecho administrativo ha... digamos, controla o se aplica actividades incluso que son de los particulares, que es el caso, por ejemplo, de los concesionarios de servicio público, cuando ejercen una función administrativa, por ejemplo, cuando nos corta el servicio por falta de pago, ahí está ejerciendo un poder de policía, un ejercicio de función administrativa. Y en ese caso, entonces, ahí vemos cómo el derecho administrativo ha avanzado enormemente en la actualidad, cubriendo actividades que en realidad antes estaban en manos de los particulares. Bueno. Bueno, fíjense que acá, inclusive en el programa, dice el derecho administrativo alcance sujeto a materia, ley 19.549, como lo vimos al principio, 7.647, y la ordenanza general 267, es la ordenanza que se aplica a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, que es una reproducción exacta y textual de la 7.645. Bueno, el derecho administrativo me queda por decir que es el derecho administrativo es un derecho estatutario, digamos, lo tomamos esto del derecho español, García de Terría lo dice, es un derecho estatutario, al igual que el derecho comercial. ¿Por qué? Porque se aplica a los principales, o sea, se aplica cuando hay un sujeto, cuando uno de los sujetos en la relación jurídica es una administración pública, ahí se va a aplicar el derecho administrativo. Por esa razón, tomo lo del derecho español y me parece que es completamente aplicable en nuestro país con una diferencia, ¿no? Que la administración pública en España es un sujeto de derecho y en nuestro país es un concepto. Es decir, nosotros, ustedes van a escuchar, van a leer en los textos, van a escuchar que nos referimos a la administración pública, que puede ser nacional, provincial o municipal. Pero en realidad es un concepto. Para nosotros es un concepto. Para un concepto que tiene que ver con qué forma parte de la administración pública, quiénes forman parte de la administración pública. Y para el derecho español son sujetos de derecho. Son sujetos de derecho que son sujetos de derecho, tienen una personalidad jurídica propia. Bien. Por ahora yo dejamos acá estas clases para no empezar otra. La unidad 5
nosotros ni la damos ni la tomamos, que tiene que ver con el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial, Integración, Jefe de Gabinete, porque consideramos que todos estos ustedes lo han visto suficientemente en el derecho constitucional, con lo cual no la damos ni la toma. La clase que viene, vamos a empezar con la unidad 6, no quiero empezar ahora porque es una, para no, dividirla ni cortarla y que se pueda, que la podamos analizar más en su totalidad, ¿no? Nosotros en la unidad 6 lo que vamos a ver son los órganos, es decir, el concepto de órgano. Vamos a ver cómo se clasifican esos órganos, de acuerdo a como lo dice el Código Civil, públicos y privados. Y vamos a hablar distintos conceptos que hacen a la organización administrativa, que son el principio de jerarquía, competencia y las técnicas de organización, de la competencia, delegación, avocación, descentralización. Y después vamos a ver las personas jurídicas que integran la administración pública. Si ustedes este tema lo pueden leer para la clase que viene, así ya lo tienen visto, que es, lo tienen perfectamente en, lo pueden ver en Gordillo, hay un cuadro muy interesante, un gráfico que yo lo uso, así que si lo quieren ver, y también lo pueden ver del manual de derecho administrativo de Casaño. Bueno, no sé, si quieren hacer alguna pregunta, como para una dinámica dentro del, de la clase, digamos, a mí me gustaría mucho que por ahí y lean algo, o de lo que ustedes saben, puedan hacer algunas preguntas, podamos hacer un poco interactiva la clase. No solamente para ustedes, sino también para mí. Así que, digamos, me parece la clase el mejor lugar para hacer las preguntas. También las pueden hacer ustedes en el chat del campus virtual, pero bueno, yo creo que también la pueden hacer ahí. Yo creo que la mejor es las clases, ¿no? Aprovechar que al menos tenemos clases virtuales, que hay, existe sí un contacto. Les pido que vean el PowerPoint de la unidad esta, y hay otro de la unidad posterior. Yo la clase que viene voy a tratar de dar clase con el PowerPoint, que es una manera más de que nos quede, de que puedan aprovechar más la clase. Así que bueno, les voy a dejar mi mail, para que en el caso de que no puedan usar el chat, el foro, bueno, el chat hay que estar, tiene que estar abierto el campus virtual, pero pueden usar el foro, en el caso que no quieran usar el foro, que no quieran hacer la pregunta en clase, pueden mandarme un mail. Mi mail es giacondino, m, todo junto y con minúscula, @gmail.com. Es giacondino m, todo junto y con minúscula, @gmail.com. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, lo que vimos, si les queda alguna duda con respecto a la bibliografía. Sí, ¿vos querías preguntar algo? Sí, sí, me había quedado antes y no me había escuchado y no quise. Sí, Emilia, no quise interrumpirla. Era sobre el tema que había. El micrófono. ¿Cómo? El micrófono, María Emilia. Sí, ¿me escucha? Abrí el micrófono. Lo tengo abierto. No, no te escuchamos. Ah, sí, pero ¿querés decir que lo tenés abierto? No, no te escuchamos. Yo sí le escucho a ella. ¿Está abierto?
Sí. Sí. Si no, se lo escribo. Yo no te escucho. A ver, yo también te escucho, pero la doctora no. Ah, no, qué cosa rara. ¿Por qué no te escucho? Bueno, no hay problema, ahí lo escribo. Era una pregunta, una consulta que me había quedado de lo que... María Emilia. ¿Qué puede ocurrir? Escucha, saqué los auriculares. El profe está abierto, pero usted tiene desactivado el audio. ¿Y esto dónde está? Perdone mi ignorancia, pero... A ver, un segundito, ¿eh? Sí, sí. Vale. ¿Qué pasa? Hola. Hola, ¿me escucha? No sé qué pasa. Profe, tiene que activar abajo. Hola, ¿me escucha? Ah, ahí te escucho. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ahí estamos. Está. No, nada, una consulta breve nada más. Cuando usted estaba hablando de los sistemas en Europa sobre el Consejo de Estado francés, ese consejo se creó para justamente poder controlar al poder ejecutivo, o sea, el Estado ejecutivo. Claro, exactamente. Cuando, digamos, claro, para, o sea, porque no quería, porque con este concepto de que era una separación de poderes tajante, no querían que el Poder Judicial se inmiscuyera en los actos del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, digamos, se creó este órgano para evitar ese control, esa intromisión del Poder Judicial. Pero, perfecto, hago esta aclaración, no es un organismo cualquiera, y a lo mejor desde nuestro concepto de cómo nos movemos en nuestro país, podemos pensar que por ahí es un órgano que hoy está, mañana no está, que cambian. En realidad es un órgano que está, no pertenece al Poder Judicial, pero sí, digamos, son sus integrantes, los jueces, llevan muchísimos años, normalmente se toman, o sea, quienes son jueces no solamente que tienen la especialidad, sino que además generalmente son personas muy mayores que han transcurrido toda su actividad ya, digamos, su época de actividad mayor, ¿no? En cuanto al ejercicio profesional. O sea que tiene realmente mucho prestigio, ¿no? Mucho prestigio, realmente es así. Claro, gracias. No, por favor. ¿Alguien más se le ocurre? Profe, a mí me había quedado una duda respecto a las leyes que regulaban el proceso contencioso administrativo en la provincia. ¿Era la 7.647 y la 12.008? No, está bueno porque yo por ahí se los di todo al principio y no quedó lo suficientemente claro. Es decir, el derecho administrativo es un derecho local, ¿no? Que significa que no lo delegaron las provincias a la nación, como ocurre, por ejemplo, con los derechos de los códigos de fondo, civil, comercial, penal, que fueran, esa facultad fue delegada por las provincias a la nación. El derecho administrativo no. Con lo cual, cada provincia de nuestro país tiene la posibilidad de darse su propia ley de procedimientos administrativo y su propio código contencioso. Bien, ¿dónde contenemos? La ley de procedimiento administrativo va a estar contenida dentro de lo que es todo, digamos, el trámite en sede administrativa. Y el código contencioso administrativo se va a aplicar en el Poder Judicial, ante el órgano judicial, ante los tribunales contenciosos administrativos en la provincia de Buenos Aires. Así dijimos, que en la nación existe la 19.549, que es la ley que nos permite
digamos, es la ley que se aplica a los trámites administrativos, en sede administrativa. Con respecto al órgano judicial, no hay un código, la nación no tiene un código constitucional. Entonces, ¿qué hace? Se aplican normas procesales que están contenidas en la ley de procedimiento administrativo, que después lo vamos a ver, y leyes y el Código Procesal Civil Comercial en lo que sea pertinente. En la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 7647, que es la ley de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires, y el Código Contencioso Administrativo, que es la ley 12008, que se va a aplicar ante el órgano judicial. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, perfecto, gracias. Y perdón, y la ley 7647 es la que se aplica en sede administrativa, digamos, y el código en judicial. Exactamente, claro. Ambas de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Perfecto. Eso es importante que lo reiteremos, ¿por qué? Porque es, digamos, lo que es una materia, obviamente, digamos, bastante árida y que realmente ustedes la van a ver en este momento y nunca más en la carrera. Entonces, digamos que hay términos, hay cosas que son novedosas. Entonces, está bueno que aclaremos cuáles son las leyes que rigen en cada jurisdicción y en cada ámbito administrativo o judicial. Es realmente importante porque a veces surge que al final de la cursada empiezan las dudas, ¿eh? Entonces está bueno que dejemos en claro y concretamente este tema, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Bueno, la idea es que entonces para la clase que viene ustedes tengan el programa, se hagan del programa, se hagan de estos textos que están en la fotocopiadora de la facultad, para así ya poder ir leyendo la materia. Les hago una recomendación, que siempre la hago todos los años, todos los cuatrimestres, es que el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre es complejo, porque tiene instituciones muy complejas, como son la responsabilidad del Estado, procedimiento administrativo y proceso administrativo. Entonces, siempre tratamos de decirles que vayan por ahí viendo la parte general, pero también adelantando un poco de la parte especial. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la clase que viene. No duden en usar el foro o en mandarme cualquier consulta que ustedes tengan por mail. Así que bueno, nos estamos viendo el martes que viene, ¿sí? Chao, profe. Hasta luego, chicos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.